Tenemos que dejar aquí los deportes para ampliar esa importante noticia que hemos conocido hace unos minutos, Marta. Así es, Sergio, gracias. Regresamos a San Sebastián con esa noticia que les hemos avanzado poco después. De las 3 de la tarde, ETA ha anunciado en una carta su decisión de dar por terminado su ciclo histórico y disolver, dice, completamente todas sus estructuras. Usua Zubiria, ¿qué ha trascendido? Sí, pues según hemos podido confirmar en estos últimos minutos, es una carta que busca dar garantías a esas instituciones y organizaciones sociales que dudaban de la voluntad de ETA y de su final definitivo, pero no se trataría del comunicado oficial de ETA que se podría dar a conocer en las próximas horas, en los próximos días, y que podría ser a través de un vídeo. En esta carta, que como decimos ha sido remitido a organizaciones sociales y a instituciones, ETA dice que ha disuelto completamente, y es importante que utilice el verbo disolver, disuelve completamente sus estructuras y transmite su decisión de dar por terminadas su ciclo histórico y su función, dando fin así a su recorrido. Acabada la existencia de la banda, dice, ETA insiste en que su fin no supera el conflicto de Euskadi con Francia y España y vuelve a reconocer el daño causado como consecuencia de su lucha. Esta carta la conocemos tan solo dos días antes de ese acto internacional que tendrá lugar en Francia, en el País Vasco francés, en Cambó, un encuentro internacional, aunque de momento desconocemos quiénes serán esos líderes que tomen parte. Solo han trascendido dos nombres: el que fuera jefe del gabinete de Tony Blair, Jonathan Powell, y también el ex líder del Sinn Féin, Gerry Adams. Eso es lo que conocemos de momento hasta el momento. Precisamente, Usoa, este mediodía has estado en un acto con víctimas del terrorismo que han pedido a ETA que colabore en la resolución de los crímenes que aún no se han esclarecido. ¿En qué consistía ese encuentro? Sí, pues ha sido un manifiesto que impulsado, entre otros, por el filósofo Fernando Savater, también por la eurodiputada Maite Pagaza y por la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, Consuelo Ordóñez. Se pide, como decías, el esclarecimiento de esos crímenes sin resolver y también el respeto a todas las víctimas sin excepción y, sobre todo, una condena de la historia del terror que deslegitime la violencia. En este manifiesto también se denuncia este final mediático, este circo mediático, como lo califican, que está realizando ETA, porque dice llega a su final sin cumplir los mínimos de justicia, de reparación y de responsabilidad. Y ha añadido también Fernando Savater que lo que deja ETA es una herencia contra la paz, contra la libertad y contra la democracia, que ha dicho ha sido su primera víctima, la primera víctima de ETA. Gracias, Usoa. Pues con esta última hora, con esa noticia de la disolución de ETA, según ha anunciado la propia organización terrorista en una carta, recordamos, fechada el 16 de abril. Nos despedimos. Ya saben que tendrán más información a las 9 de la noche, también en el canal 24 horas. Pasen una feliz tarde. Hasta mañana.